Un día estaba el tigre muy triste en la montaña, donde podía divisar desde ese sitio todo el hermoso bosque y al otro lado el pueblo y sus habitantes, que siempre les gustaba ir al bosque a disfrutar de los ríos y los frutos de los árboles. En ese momento se acercaron sus mejores amigos, la tortuga Tai y la ardilla Chloe, y le preguntaron: ¿Qué tienes, tigre? ¿Estás enfermo? ¿Te hicieron algo? ¿Estás herido? Amigos, estoy bien, solo me siento un poco triste, porque cuando miro hacia el pueblo, las personas no cuidan el río y además arrojan basura en él y también dañan los árboles. No, por eso me tiene triste todo esto. Pero, ¿qué podemos hacer? Las personas no comprenden que el agua y los árboles son necesarios para todos. ¿Y si llamamos a todos los amigos de la selva y hablamos con los pobladores para que nos ayuden a cuidar el agua? ¿Será que nos escuchan? Yo he visto que tienen armas. Podemos ir con unas banderas blancas. Y así comprenderán que no les vamos a hacer daño y que solo queremos hablar con ellos. ¡Sí, vamos! ¡Me parece buena idea! Salieron todos con sus amigos de la selva y llegaron al pueblo. Cuando las personas del pueblo vieron los animales, corrieron a traer palos y armas porque pensaron que les harían daño. Pero Pedro alcanzó a ver las banderas blancas y exclamó: ¡Esperen, por favor! Los animales nos quieren decir algo. Entonces habló la tortuga: No venimos a hacerles daño, solo queremos dialogar. Tenemos un problema que nos está afectando a todos los animales y a ustedes también. Se sentaron todos bajo el árbol de la plaza central y después de hablar, la tortuga, la ardilla y el tigre logran hacerles comprender la importancia de los ríos y los árboles. Así llegaron a un acuerdo en el cual los pobladores se comprometieron a cuidar el bosque y no volver a tirar basura en el río, para que todos puedan disfrutar en paz. Luego, los tres animales del bosque se fueron felices con sus amigos. Y así San Francisco indicó: Recuerda que cuando abandones esta tierra no podrás llevar contigo nada de lo que has recibido, solamente lo que has dado. Un corazón enriquecido por el servicio honesto, el amor, el sacrificio y el valor. Recuerda siempre ser un instrumento de paz y bien.